También esta se puede haber puesto los piños para hacerse la foto. Judiki tropa. No seas negativo, Bruno. Ten en cuenta que hemos unido a mucha gente. Parejas que se quieren, que han formado una familia. Oye, pero no me vayas a vender a mí la moto. Si ya sé que algunas veces las cosas han salido bien. No, algunas no muchas. Lo que ocurre es que nos hemos especializado en casos difíciles. Ten en cuenta que a nuestra agencia, pues, en fin, solo vienen clientes que no son, pues, ni muy jóvenes, ni muy guapos, ni muy millonarios, ni nada, pero tienen muy buena voluntad. Algo hay que tener, ¿no? Pero de vez en cuando podrían venirnos algunos de esos que has dicho, aunque solamente sea una vez y por equivocación, fíjate. No, porque los millonarios, pues, no necesitan una agencia matrimonial. O están casados desde pequeños o ya, pues, se quedan solteros para siempre, así, tomando el sol. Oye, ¿y esas cosas os las contaban en el convento? En el convento se aprenden muchas más cosas de las que un ateo como tú se imagina. No, ya lo sé, hacer almendras garapiñadas y membrillo y magdalenas, que por cierto, a ver cuándo preparas un surtido. Pero mira que eres antiguo, de verdad, y además ignorante. No me extraña que sigas soltero. Divorciado, un respeto. Bueno, para el caso es lo mismo, y más solo que la una te vas a quedar como sigas así. Ah, pero es que la soledad es el estado perfecto de los filósofos de la vida como yo. Sí, de las setas del campo, mira, no hay más que ver la cara de champiñón que se te está poniendo. La peluquería es en el piso de abajo. No, si no quiero ir a la peluquería. Yo vengo aquí a la agencia. Pase y siéntese. Gracias. Voy a ver si pueden recibirla. Muy bien. Pase. ¿Se puede? Sí, pase. Adelante. ¿Es usted el jefe? Pues sí, buenas tardes. Bueno, él y yo, los dos somos jefes aquí, sí. Pues mucho gusto. Yo quería hablar con ustedes. Sí, somos todo ojos, digo oídos. Me llamo Purificación. Puri para los amigos. Yo soy Bruno, encantado. Ella es mi socia, Eva Salvador. Mucho gusto. Ah, pues muy bien. Si me permite. Sí. Bueno, pues usted dirá. Pues verá, es que leí su anuncio en el periódico y pensé venir a verles. Me ha costado lo mío decidirme, ¿eh? No vayan a ustedes a creer que a nadie le gusta ir por ahí contando sus cosas. Claro que no, es natural. Pues verán, llevaba yo dándole vueltas a la cabeza que ya va siendo hora de cambiar. Que se me está echando el tiempo encima y hay que aprovechar estos años. Claro que mejorando lo presente, una está todavía de muy buen ver, ¿eh? De muy bueno. Pues yo quería un marido. Un hombre bueno como Dios manda. Que una está muy currada ya y harta de perder el tiempo. Porque para la otra ya me entiende. Los hay por un tubo. Nos va a dar algunos datos como edad, profesión, situación laboral. Número de teléfono. Y luego Puri nos va a rellenar esta ficha. ¡Ay! Les he traído una foto. Ah, pues muy bien. Ah, qué guapa. Es que estoy harta de trabajar. ¿Y quién no? Sí, pero yo más. ¿Qué? ¿Trabaja mucho? ¡Uy! 10 horas diarias en cabinas. ¿Trabaja en la telefónica? No, en un piso. ¿En un qué? Cabinas para mirones. Gente que mira. Ah, ¿y qué miran? ¿A mi madre? ¿Qué van a mirar? ¿A mí? A ver. La señorita Puri es un artista, como si dijéramos, ¿no? ¿De teatro? Sí, pero no tengo que aprenderme nada de memoria. Ellos llegan y me miran por la ventanilla de la cabina y se van tan contentos. Yo me muevo un poco como si hiciera ballet y ya está. Pero estoy harta de desnudarme. ¿Tiene que desnudarse usted, Puri? Y además, que no hay calefacción. Y agarro unos catarros. ¿Y a esos sitios qué personas van? Pues hombres. Pero serán unos hombres muy raros con muchísimos problemas. No, que va, no es gente normal, o sea, como tú y como yo. Bueno, como yo no, o sea, quiero decir que yo no... Ah, no, ¿y tú cómo sabes? A mí es que me lo ha contado un amigo. Y el tío, como es miope, se lleva unos prismáticos para ver más, ¿no? Como... Ah, pues a lo mejor me he visto en la calle del barco, en el Erotic Lady. Yo hago el show del cinto. ¿El qué? Que me sacudo con él, sin hacerme daño, ¿eh? Que no soy tonta. Mira, hago así. Mira, yo cojo el cinto... Pongo así. Da, 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 da. Waka. Da, da, da. Waka.
¡Da, da, 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 da! ¡Hueco! ¡Zasca, zasca! Sí, sí, da, da, da. Sí, Puri, está muy bonito, sí, pero no hace falta que siga, ya nos hacemos a la idea. Hombre, quizás para tener un mejor conocimiento del caso, pues... Pues ellos cogen y no paran de meter monedas. Desde luego, ¿cómo sois los hombres? La pobre chica dándose ahí con el cinto y vosotros mirando tan frescos. ¡Sí! Jesús. Ay, si es que me agarro unos catarazos que no vean. Edad. ¿Esto hay que ponerlo? Aproximadamente, Puri, año más, año menos. Oigan, ¿y ustedes creen que yo puedo encontrar un marido estupendo? Claro que sí, si de verdad tiene vocación, vocación de casarse, quiero decir. Déjelo de nuestra cuenta. O sea, nosotros donde ponemos el ojo... ¿Dónde pones tú el ojo? ¿Qué hago con la ficha? Traiga, traiga. A ver si no lo va a entender, que tengo muy mala letra. No se preocupe. Si es que el jefe no me quiere poner una estufa de butano porque dice que no son eróticas. Y claro, no ganó para Kleenex. Bueno, me tengo que marchar. Ay, he tenido mucho gusto en conocerles, ¿eh? Y llámenme en cuanto puedan. En cuanto tengan algo, claro. Bueno, adiós. Ay, no se preocupe. Antes de que pille una pulmonía, sabrá de nosotros. No lo dude. Así que te pasas la vida metido en las cabinas esas. ¿Yo? Si no he ido ni una vez. Lo vi en una película. ¿Tú sigues así? Tú sigues así que acabarás como un maníaco persiguiendo niñas. Bueno. Pobrecilla, qué vida, ¿no? Bueno, tampoco es tan mala, ¿eh? No da ni golpe y se saca un sueldito. Es que no da ni golpe, Bruno. Si está todo el día la pobre dándose zurriagazos. Oye, vosotras allí en el convento también os sacudíais, ¿eh? ¿No? Pero mira que eres antiguo, ¿eh? Esas cosas ya no se hacen, eso era antes. Bueno, siempre hay alguna que le gustaba darse, como la hermana Agonías, pero cuando se daba no dejaba que miráramos ninguna, a ver qué te crees. Pues a ver ahora cómo liamos a alguien con una tía que se gana la vida cogiendo frío, ¿no? Oye, ¿y el militar? ¿El militar retirado, ese que se quedó viudo? Sí, hombre, para que nos forme un consejo de guerra. Vamos, no. Oye, ¿y el cura ha rebotado? No, no, acuérdate que está malo del corazón. La ve ahí en la cabina y el hombre le da un pasmo, se queda seco. Pues para una vez que no viene una como Dios manda... Bruno, como Dios manda... Sí, si es que todos vamos de muy liberales, pero luego no... Ya está, ya lo tengo, Bruno. ¿Quién? El tigre de Moratalaz. ¿Quién? ¿El de... ¡Undos, undos, undos! Sí, es el ideal, mira. Benigno García. Fue boxeador profesional varias temporadas. Es propietario de un kiosco de prensa en el barrio de Moratalaz. 45 años, soltero... Le gustan mucho los niños. Sí, con patatas fritas se los comerá. Y les hará así, y luego, ¡hala! Es muy formal y muy trabajador. Nunca se ha pegado con nadie sin cobrar. Le gustan las mujeres guapas y de buena presencia. Yo creo que se van a entender estupendamente. ¿A ti qué te parece? No, bien, lo único que corremos es el riesgo de que el tío nos arree un mazazo en la cabeza cuando se entere que ella enseña lo que enseña y dónde lo enseña. Llamándose Benigno no creo yo que sea tan fiera. Además, oye, nosotros no vamos a engañar a nadie. Le contamos lo de Puri y luego ya él. No, si como lleva tantos años viviendo ahí en el kiosco, que mirado así, pues sí parece una ventanilla. A lo mejor no le parece tan raro. No sé. Si le hace ilusión lo de Puri, necesitaremos más datos de ella, Bruno. No, si quieres voy yo y al sitio este me entero, ¿no? Sí, claro, tú ahí, a mirar bien todo lo que puedas. Oye, no, que es por ayudar. Y además, ¿no vas a ir tú? Pues no veo por qué no. No hay nada que pueda hacer un hombre que no pueda hacer una mujer. Pero es un machista. No, porque boxeadoras no podéis ser, como Benigno, por ejemplo. No. Ya ves tú. Tontería. ¿Entonces le llamamos? Luisa, por favor, ¿puede venir un momento? Ni bomberos. Ni hombre rana puede ser tampoco. ¿Sí? ¿Querían algo? Sí, Luisa, localice a Benigno García y pregúntele si puede venir mañana, que parece que ha habido suerte y le hemos encontrado pareja. Eva Yadán, agencia matrimonial, dígame. Le han encontrado una novia a ese. Desde luego hay gustos para todo. Oiga, si no es indiscreción, ¿qué quería la maciza esa? Bueno, pues es una de las muchas admiradoras que tengo, que se ha enterado que trabajo aquí y ha venido a verme. Será corta de vista la pobre. Sí. Hombre, ¿qué pasa, tío? ¿Qué haces? Es mi hijo. Que ya sabe que siempre nos alegramos mucho de él. ¿Que estás solo? ¿En casa? Bueno, pues hasta así. Ah, ya, con una vecina. ¿Y mamá? Ya. Sí, hombre, pues claro que te quiero. Lo que pasa es que ahora no puedo. Bueno, mira, el sábado te voy a buscar y nos vamos al cine. Sí.
y te compro 2 paquetes de palomitas. 3, bueno, los que tú quieras. Pero oye, oye. Pero ¿por qué te enfadas? Oye, oye. Ha colgado. Claro, la asquerosa es su madre, que lo deja ahí con los vecinos, el niño solo. Bueno, mañana seguimos con lo de Benigno, vete a buscarle. ¿De verdad no te importa? A mí no, yo me quedo aquí muy a gusto. Así me doy un paseo con él, un ratillo solo, y se me quita el complejo este de mal padre que tengo, ¿eh? Bueno, eres un ángel. Oye, Bruno, ¿no se te ocurrirá llevarte al niño a mirar ahí donde eso de las cabinitas, no? Mira, a las cabinitas esas, si voy con alguien alguna vez en mi vida, iré contigo, te lo juro. Hasta luego. ¿Puede usted pasar? O sea, que vosotros sois los que andáis ahí metiendo los morros donde no los teníais que meter. ¿Perdón? Oye, no te haga la tonta conmigo, ¿vale? Mire usted, señor. No vayamos a tener un disgusto. ¿Quién es usted? El dueño de la Puri. ¿Pasa algo? O sea que vamos a hablar expresándonos con propiedad y ya está. Tenéis mucha jeta vosotros. Agencia matrimonial. No te digo lo que hay. Pero dile algo, Bruno, no te quedes ahí parado. ¿Qué pasa aquí? A ver. Pues pasa que de mí no se ríe nadie, ¿eh? Eso es lo que pasa. Ah. Y no digo más. Todos tenemos derecho de buscarnos las libras, ¿vale? Pero sin colarnos en la zona de nadie. ¿Vengo yo aquí a chuparos las chicas, eh? ¿Pero qué chicas? Venga, ¿cuánto? 50.000 pelas. Y os paso a la Encarna y a la China. Pero la Puri me la quedo yo. Pero, ¿por quién nos ha tomado usted? La Puri sigue conmigo por las buenas o por las peores. 60.000 pelas. Y no subo un duro. Así que es usted el del agujero. ¿Pero qué dice? Bueno, pues la Puri, como le llama usted, está harta de pasar frío por su culpa y de darse con el cinto. ¿Por qué no se sacude usted? Es a ver, ¿por qué? Y además la Puri, vamos, que está harta de enseñar el culo así a lo tonto. Sigue, que va muy bien. Y además la Puri se va a casar, para que se entere. ¿Quién se va a casar? La Puri se va a casar, faltaría más. Y con un tigre, o sea que ándese, sí, señor, con cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. Ok, estamos en guerra. A ver quién gana. Pero no la volvéis a ver el pelo. Esa no sale del Elotic Lady, aunque la tenga que atar. Os lo juro por mi madre. ¿Me ha echado una mirada? ¿Es un inspector de Hacienda o qué? Bueno, este nos la va a liar, ¿eh? Ya lo verás. Perro ladrador, poco mordedor. Sí, pero a mí me parece que este sí que muerde. ¿Pero no has visto cómo se le iba la fuerza por la boca cuando le hablabas? Sí. Sí. Claro, lo que pasa es que si la va a tener allí secuestrada, como no la casemos con uno de los clientes que van a mirarla allí por el agujerito... Lo mejor sería hacerse un seguro de vida por si vuelve. ¡Ay, ya que ha vuelto! Luisa, abra. Y tú en plan duro, ¿eh? Si grita tú más, si se pone chulo y maleducado, le das un puñetazo. Ve. Me han dicho que viniera. Era hoy, ¿no? ¡Hombre Benigno! ¿Cómo estamos? Hombre, ¿cómo me ha dejado la mano? Ande, pase. Hola, Benigno, ¿cómo está? ¿Es verdad que me han encontrado una novia? Bueno, sí, vamos a ver. Ya va siendo hora de sentar la cabeza, ¿no me parece? No, sobre todo por lo que me aburro. Allí todo el día yo solo, en el kiosco, con los periódicos, y luego en casa, solo. Tenía un canario, pero se me murió. Y una mujer parece que no, pero siempre acompaña, ¿no? Nah, que me caso, hombre, que me caso. Sí, me gusta la novia, claro. Bueno, pues para que se haga usted una idea, Benigno. Seguro que esta es para mí, no se han equivocado de foto. Bueno, siempre que a usted le guste... Si es como las zafatas esas de la tele. ¿Cómo se llama? Purificación. Puri para los amigos. Puri. Suena bien. Es una chica estupenda. Estupenda. Lo que pasa es que trabaja en algo un poquitín especial. Bueno, mientras que sea como en la foto... ¿Hace un whiskito? No, gracias. No fumo. El deporte, ya sabe. ¿Y qué? ¿Cuándo la veo? Bueno, antes tengo que contarle algo.
Sí, bueno, la chica es de lo mejor, ¿eh? Y tiene un gran corazón. Eso se ve, vamos. Pero claro, ya no es una niña, ¿no? Y los tiempos están difíciles. Sí, y ha tenido que ponerse a trabajar la mujer en lo que buenamente ha podido. Lo enseña casi todo, ¿no? ¡Ahí la ha dado! O sea, ¿trabaja en eso de enseñar? Sí. ¿Qué maestra? No. O sea, que enseña las piernas. Sí, las piernas. Y todo, y lo demás todo también un poco. ¿Y a quién se lo enseña? Bueno, no, a nadie en especial, ¿eh? No. O sea, vamos, a todos los que pagan. Sí, por un agujerito la ven, ¿no? La ven, pero de lejos, de lejos y sin tocar ni nada, ¿eh? ¿Un agujerito? Sí, pero es una especie como de modelo. Pero... Sí. Sí, ¿no? Sí, y claro, está un poco preocupada porque a lo mejor a usted no le termina de gustar el trabajo que ya hace. Aunque se va a despedir, ¿eh? Sí, en cuanto se case lo deja. Es que ya está harta de que la mire. Así. Bueno, como no la van a mirar, no me van a mirar a mí, ¿no? Está bien. Entonces no le parece mal, ¿eh? Está buena por dentro, quiero decir, que sí, está sana. Buenísima. Vamos, que da gusto verla. Bueno, tiene un poco de catarro. Sí, bueno, pero en cuanto se vista dos días seguidos, pues se le pasa, ¿no? Sí. Pues eso es lo importante, ¿no? Que la gente sea buena por dentro, ¿no? Además que yo también lo enseñaba todo en el río, o sea que... Pues nada, hombre. Venga, que me caso y ya está. Vamos a verla, que me muero ya de las ganas. ¿Un pitillito? No veo. Ah, siéntese. Lo difícil es poder verla sin pagar. ¿Por qué? ¿Qué de fuera? Es que la acaban como si... la acaban de raptar. ¿Quién ha raptado a mi novia? ¡Que lo mato! ¡Por mi madre que lo mato! Tranquilo. ¡Ay, no! ¡Qué golpe! ¿Quién ha sido? ¡Pero ha sido usted! ¿Qué? ¿Quién la ha raptado? Su jefe, que no quiere que se case con usted. ¿Que no? ¡Por mi madre! ¡Que o la suelto o lo dejo! ¡Séquese, veneno! ¡Que se siente de una vez, Benigno! ¡Cacho de izquierda! ¡Benigno! ¿Qué? ¡A la silla! ¿Pero qué hace, hombre? ¿Qué hace? ¿Pero si es que, daño? Si es que no piensa usted, Benigno, haga el favor, hombre. No es nada. ¿Dónde está Puri? Haciendo el show. Es que queríamos verla. Pues no hay cabinas libres, ahora tenéis que esperar. Pero que tenemos prisa. Que no hay cabinas. ¿Pero qué os pasa? ¿Que venís con el mono mirón? Bueno, yo. ¿Me ha llamado mono? ¿Le meto ya? Tranquilo. Sí, tranquilito, ¿eh? Aquí hay que estar como en misa. Vaya un ejemplo. Bueno, ¿dónde está el jefe? Tomando café con churros. ¿Qué, os pica algo? A ti te va a picar del directo que... ¿Dónde la tienes? Bueno, vaya perra que le ha dado al guapo este, ¿eh? Oye, perdona por lo de guapo, ¿eh? No sé qué manía os ha dado con la Puri, no sé qué os ha dado a todos. Oye, pues tú con el cuerpecito que tienes, podrías ganarte aquí un dinerito si quisieras. Gracias, pero por ahora no me interesa darme con el cinto. ¡Que salga Puri! Que es la última vez que te lo digo, ¿eh? ¡Que está ocupada, leñe! ¡Tú, dónde vas! ¡Que no hay cabinas libres! Tú quítate. ¿Pero qué pasa? Que he metido 500 pelas. Que no he terminado de mirar. ¿Dónde se ha metido? ¡Puri! Ahí. Benigno, que no le puede ver ni oír. Usted no mire, que es mi novia. No, si casi no veo. Y ya me iba. ¡Qué barbaridad! Jesús. Vístete, Puri. No te sacudas, que te vas a hacer daño. Ahí están. A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Hombre, los de la agencia! No diréis que no os lo advertí. Benigno, ¿eh? Es el que la tiene secuestrada. ¿Este también está en el negocio? Este es Benigno, el prometido de Puri. Oye, tú, que yo no... ¡Sácala de ahí o te machaco! Tiene un contrato firmado... ¡Lo borras! ...hasta junio. ¡Que te quedas con mi novio hasta junio! ¡No, que usted le hacía caso! No sabe cómo se las gasta el tigre de Moratalá. ¡Suéltale, orangután! Quedaros con la Puri, por aquí. Porque no quiero líos con la madera, que si no... ¿Qué situación?
Ana, ahí la tenéis. Y piraos de una vez que no quiero veros más por aquí. Ya es usted libre, purificación. Yo oía bulla y no sabía qué pasaba. Claro, como normalmente están tan callados, cada uno a lo suyo. Bueno, este es Benigno, Puri. Encantado. Nos parece que podían ser muy buenos amigos. Él está muy interesado y tiene un kiosco de prensa de su propiedad. Está usted mejor que en la foto. Gracias. ¡Ach! ¿Tendrían un pañuelo para dejarme? Gracias. Voy a vestirme, un momento. Dígale algo. ¿Cómo está usted? ¡Fatal! ¡Ach! Jesús. Qué pañuelo tan bueno, ¿eh? Se me ha olvidado traerle una foto mía. Bueno, pero como he venido en persona, pues mejor, ¿no? Dígale que sería la esposa ideal. ¿Damos un paseo? Si usted quiere. Y a cenar, les invito a todos. No, bueno, nosotros no, muchas gracias. No, mejor van ustedes solos. Y después al cine. Echan una de unos niños que se pierden, que me han dicho que está muy bien. Bueno, a mí es que me gustan mucho los niños. A mí también me gustan. ¿Sí? Sí. Y además en el cine se está calentita. Y allí la que mira soy yo. Vamos a hablarnos de tú. ¿De ti? ¿De tú? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Encantada de conocerlo. Puri. ¿Nos vamos? Benigno. ¡Bang! Bruno, súbete que es muy divertido. Voy a hacer una demostración. No, déjame el cinto. Déjame el cinto. No, que ya se lo vas a hacer. ¿Qué te pasa? Mira, Bruno. Tarero, tará, guaca. Tarero, tará, guaca. Guaca, guaca. No se queden ahí mucho rato. Que siguen todos esos mirando. Vámonos. We'll be right back.